lo antes posible. Mi amigo extranjero me está preguntando por el asunto. ¿Ya usted se hizo el nuevo carnet de identidad? Sí. Incluso ya estoy en el registro de direcciones. Solo falta... Ya lo único que le falta a ella es legalizar la donación y después el registro de propiedad y punto, mudarse. ¿Ya? Todo está resuelto. Mira, te pones de asco. Ay, Rosana, tienes que entenderme. Me ha costado muchas horas cama convencer a mi mamá para que me dé dinero. ¿No ha sido cosa fácil? Mamá, este viejo es legal, ya te lo dije. A mí este punto es que me gusta Arturo. Yo no sé quién es Arturo ni me interesa. Lo que sí sé es que no puedo parar delante de este tipo y decirle que pedí dinero y mucho menos que pedí la casa. Aquí todo tiene que salir bien, todo tiene que salir bien. Todo va a salir bien, eso no va a pasar. Deja de momento, ese mal pensamiento. Parece que el yuma duro ese la vuelta. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la gente se cree que los yumas son bobos. Y yo no sé el resto que anda por ahí, pero este es cualquier cosa me la juego. Por eso es que estoy así un poco... ¿Pero te da? Mira, pero no, que me va a dar, claro que no me va a dar. Lo que pasa es que tengo miedo que se me juega la jugada. Aquí hay mucho dinero en juego y no. Tengo miedo a perder la entrada. ¿Y qué vas a hacer con tu amiguito, Leandro? Ay, niña, por Dios, ese ni hable. Dios mío, no me empezando aquí. Ese sí me mata, si se entera. O mata Sandalio, si se entera que me estafa. Eso seguro. Eso lo mata. Hola, mordiendo la carne y va a dejarme puesto. ¿Matar aquí? Sí. ¿Qué tú haces por aquí? Mi madre quiere saber qué ha decidido con el asunto de la propiedad de la casa. Pero que eso hubiera quedado resuelto ya, compadre. La casa es mía, siempre ha sido mía. Mira, aquello perteneció a mi padre. Y después pasó mi propiedad. ¿Tú tienes un poquito de café? No, yo no quiero café, Sandal. Yo lo único que quiero es acabar de resolver este asunto. A huevo. Niña, te voy mañana. Está bien, mamita, chao. Hola, mamita. Arranca para la casa, tú me tienes que explicar este mitad. A lo mejor, mire, dale. Esto siempre ha sido mío. Que me cague, yo estuve casado unos años con tu mamá, pero no resultó. Ella se enredó con otro tipo y se fue, me dejó. Punto. Todo terminó. ¿Y los derechos de ella? No, no tiene ninguno. Yo estoy seguro que cualquier abogado te lo puede decir. Ella está como copropietaria de esta casa. Porque unió su cuarto con tu apartamento cuando se mudaron para acá. ¿Qué quiere que yo haga, hombre? No sé. Que le den la mitad. Que le den la mitad, que la cambie por dos apartamentos, que la venga, yo no sé, Sandalio. Bueno, ya se resolvió el asuntito de tu amigo Sandalio. Así que ahora lo que hace falta es que tú me resuelvas a mí. ¿Le dije tu dinero? ¿Para ver lo que dice la ley? A mí no me importa lo que diga la ley. Sandalio. O tú le das la mitad de lo que te corresponde. O algo muy malo va a pasar aquí. Arturo, voy a confiar en ti. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Sabes que yo soy un hombre por ahí? Tú no quieres la candela. Nos vemos. ¿Cómo me estás amenazando? Yo no soy hombre de amenaza, Sandalio. Acabo de meterte eso en la cabeza. Le hago lo que le corresponde. O te hago picadillo, joder. Ya está. No me gusta para nada esto. A mí eso de estar dando dinero por anticipado, tú sabes que me huela jamás o te pegado. La gente es ingenua con este tipo de oferta y se dejan engañar. Ay, mijito, yo sé que es un riesgo, pero yo le dije a Yumica que confiara en Sandalio porque ahí está lo mío. Y no me queda más remedio que confiar en Arturo. Si te pasa, chica. No verifican si es legal o no. Sencillamente eligen el camino más corto. Los pelas son los más peligrosos. Ay, papi, eso no va a pasar. Además, si pasara, yo me voy para la estación de policía y me convierto en Jaila María Monpié. Canto más que nadie. Tranquila, tranquila, que tú no tienes que echar para adelante a nadie. Aquí lo que uno no puede hacer es quedarse nada. Mira, si el tipo está en una mecánica rara,
Entonces, su amiguito Sandalio te lo doy de su dinero de la casa. Y después, como se explota la Habana. ¿Qué se deja? Vamos para la casa. Vamos. Las mentiras que traen dinero de por medio no tienen buenas consecuencias. De momento todo está tranquilo, pero bueno, usted sabe dónde me puede localizar. Mónica, esto nunca está tranquilo. En cualquier momento... Estoy localizado. En los centros espirituales. Y ahora resulta que parte de la propiedad le corresponde a la que era su mujer. Éramos los más cercanos y enseguida preservamos el lugar. ¿Alguien más tuvo acceso al lugar? No. El prestador y su acompañante no permitieron que la gente se acercara. Lo dije, no sueltes el dinero hasta que no tenga los papeles en la mano, porque a la señorita sabiendo no hay quien le diga nada, no voy a nadie. Pero tú estás aquí para ayudarme, para estar descargándome. Es que no se puede ser poquito en esta vida, nena. Los viejos no son viejos con gusto. Tienen una pila de años, tienen 80 veces más calle que tú, pero tú no escuchas. Durante el tiempo que estuvieron, notaron algo sospechoso. Realmente no. Me he intentado acercarse más que el de mi. A mí me dijeron que la tipa esta, la Rosana, era alguien legal, que tú podías confiar en ella. Incluso la pérdida de dinero no tiene nada que ver con ella. Pero me confiaron, me confiaron, me confiaron. Yo voy a hablar con ella, a ver qué fue lo que pasó. Pero te confiaron bien, ¿no? ¿Por qué? Porque me ponen la casa del pie y la registré de arriba abajo. Y no había ni este peso. ¿Qué hice? Confirma de forma de curso de fiscalización, ¿no? Sí, hará 3 semanas más o menos. Pero lo que más conviene es con otra marido. Silvia, la teniente Amelia, va a trabajar con nosotros en este caso. Mucho gusto. Encantado. Ya Marquito ya lo conozco. Bueno, yo voy a buscar información. Mónica llamó que viene para acá dentro. ¿Podemos comenzar? Sí, pueden comenzar. ¿Cuándo hiciste eso? Cuando me viniste que fui a la parecía. ¡Estás loco, chico! ¿Qué pasa si ese tipo me lleva fuera allá adentro? Si ese tipo me coge allá adentro. Estás loco. ¿Usted ya comunicaste con el comando de rescate y salvamento? Salieron para acá. Correcto. ¿Usted fue quien encontró el laboratorio? Sí, mayor fui yo. ¿Se siente bien? ¿Se siente en condiciones de comenzar ese tema? Bueno, sí, ya pasé el susto, ya lo más duro ya pasó. ¿Se acostumbra a pescar en esta zona? Bueno, sí, hasta hoy. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Ayer. Ayer yo salí por aquí mismo y le juro que esa mochila no estaba ahí. ¿A qué profundidad usted considera que estaba? Bueno, no estaba muy honda. Estaría a unas 3-4 brazas más o menos, a unos 20 metros de la orilla. Sobre esta misma dirección. Thank you.
cuando usted encontró el paquete y lo abrió, ¿se dio cuenta si alguien podía estar observándolo? ¿Vio algo raro? Mire, yo de verdad quisiera ayudarla un poco más, pero es que encontrarme con eso fue tan duro que... la cabeza y el tronco, pero tal vez aparezcan después. ¿Qué nos puedes informar? Bueno, de momento solo puedo decirle que se trata de un adulto del sexo masculino con filiación ancestral europoide. La data de muerte oscila entre las 24 y 48 horas, está por ahí. Pero bueno, esto sí se lo podré precisar más adelante cuando examine los restos de medicina legal. Te dije ya que me ha costado mucho trabajo conseguir el dinero para tener lo mío. Y aquí no me voy, y si me voy antes le derrumbo la puerta, te la apunto. Tú no vas a tumbar nada, porque si tú vas alto, tú estás haciendo empresa. Tú, a ti nadie te va a estafar, porque yo estoy por el medio. Quedé también sentadita con los brazos cruzados, esperándote. ¿Cómo están distribuidos los fragmentos? En la mochila encontramos una mano, un pie, en el nylon blanco las piernas, y en el maletín los brazos, los antebrazos y los fémures que se encuentran descarnados. ¿En los envoltorios se encontró algo más que permita seguir con la investigación? Entre los restos encontramos un fragmento de cuerda de nylon. Y también aparecieron cerca prendas de vestir masculinas. Yo no quiero eso. Tú te vas para tu casa hoy. Mañana regresamos. Si ese viejo no está aquí y no nos abre la puerta, nosotros vamos a la policía. Y lo echamos para adelante con el carrito de helado. ¿Qué te parece? ¿Lo denunciamos? Claro, yo tampoco me voy a quedar da. Está bien. Está bien, Rosana. Voy a confiar en ti por segunda vez. Pero yo espero que esto se solucione pronto. ¿Te me das agua el dinero? Por supuesto. Vete para tu casa, que voy a ver a Arturo después que me metí a mí esto. Vale. ¿Crees que en el estado donde se encuentran las manos tenemos posibilidades de encontrar alguna huella? Se puede realizar la necrovertida. ¿Silvia? ¿Permiso? Sí, ¿algo? Nada, nada. Nadie vio a nadie sospechoso por aquí, no vieron nadie con bultos, nada. Bueno, creo que quien lo hizo, o tuvo mucha suerte, trabajó en la madrugada. Tendrán suerte hasta que los encontraran. No te me hagas el gracioso. ¿Dónde está Sandalio? No sé dónde está Sandalio. Hace varios días no lo veo. ¿Y esa alteración tuya? Doctora, por favor. Bueno, de acuerdo con la técnica antropológica, todos los fragmentos encontrados pertenecen a la misma persona. Mírame. Con casualidad se echó a perder lo del traspaso de la propiedad. Claro que se echó a perder lo del traspaso de la propiedad. Porque la mitad de la casa era de Carmen. Esa sí es mala, ¿tú ves? Esa es muy mala. Un hombre cuya edad está entre los 65 y 70 años, blanco, aproximadamente con 1,65 a 1,67 metros de estatura. Ahora, como no aparezca el dinero y como no aparezca él, va a pasar que por estafa. ¿Él le firmó algún papel a la jevita esa por el dinero? No, Arturo, él no le firmó ningún papel a ninguna jevita por ningún dinero. Lo que pasa es que la jevita confía en mi tío, confía en ti, y supuestamente tú confiaste en Sandalio. Ahora ya se va a tirar el pajón y me va a pedir cuenta. Ah, ya entiendo. Entonces tú has venido en esa actitud a mi morada para pedirme cuenta a mí. Debería, porque en este lío me metiste tú. Y otra cosa, al parecer, un hombre hueso. Susel, ¿alguna búsqueda de personas ausentes con esa característica?
en los últimos 15 días. ¿En la capital? Vamos a empezar por la capital. Si es necesario, ampliamos la búsqueda. ¿Hola, mano mío? Ah, todavía hay que esperarlo. Tú tienes que esperar un poquito. Yo no quiero esperar. Yo quiero mi dinero aquí en tu casa. Dinero está en Europa, Rosana, moviéndose por ahí para resolver lo que tú quieres. Yo no quiero ningún dinero mío moviéndose en ninguna Europa. Dile a tu gente que pasado mañana mi dinero tiene que estar aquí en tu casa. Venga, Arturo. Casualidad, tú me estás amenazando. Ay, Arturo, no te estoy amenazando. Yo te voy a amenazar a ti cuando mi dinero no aparezca. Ahí es cuando te voy a amenazar. Ay, cuánto miedo. Arturo, ponte en talla. Y también haz una búsqueda de reportes de hechos contra la vida y la integridad corporal de las últimas 48 horas. Cualquier acto violento. Cualquiera. Mira, Rosana, yo no sé lo que tú vas a hacer. Lo único que yo sé es que a mí cuando me calientan la olla de reina, no genero y exploto rápido, para que sepa. De mí no se burla nadie. La data de muerte oscila entre las 24 y 36 horas. Más cerca de las 36. Bueno, entonces todo indica que la madrugada del 15. Exactamente. Ya te dije que la culpa no fue mía. ¿Quién quita que dentro de unos días Sandario también aparezca? No nos podemos volver locos. No, chica, si no aparece, fácil, nos colamos en su casa, se la vaciamos, la dejamos sin los muñequitos en la sala, le caemos a mandarriazo, no sé. Lo que si no nos vamos a quedar así de pasa paloma, para que se repite. Al final los dos fuimos tras todo eso traficado. No tenemos elementos suficientes como para determinar la causa de muerte, pero bueno, aún falta la cabeza y el tronco. Los miembros fueron desarticulados con botes limpios, regulares, con instrumentos muy afilados. Y ninguno de ellos fue vital, lo que significa que fueron infligidos por muerte. ¿A cómo te metieron el tremendo libro? Pero no se la voy a dar. Tú los hago así, se metan en el mutilero, el papá. No, yo voy en esa. Caballero, yo también estoy de acuerdo con eso. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Que a mí todo el mundo me dijo que Sandalia era tocado, que era legal, que era por ahí. ¿Me entiendes? Ahora es que se está queriendo hacer cabrón con Yumita, yo no tengo la culpa. Oye, te dije que no te tapara con la cocha esa, vieja. Tengo las impresiones cartilares obtenidas a través de la necrodactilia. No se pudo identificar al occiso porque no tenemos sus huellas registradas. ¿Qué arrojó el peritaje que lo vi? Los extremos derechos descarnados son similares morfológicamente a las muestras tomadas de los antebrazos aliados. ¿El pantalón y el pullover que arrojaron? No arrojaron ningún indicio que los vinculara con la víctima. No obstante, se conservan las muestras de pelo levantadas en el pantalón para comparar con posibles autores del hecho. Silvio. Hasta ahora nosotros nada. Ni Mónica ni yo tenemos ningún dato que nos permita profundizar en el caso. Bueno, coordina con los jefes del sector de la salida, aledaña a Vallejo, y orienta a tus fuentes para que busquen información. Hay que hacer de todo para lograrlo como quieras. No me descarguen más, ¿ok? Pivo, ¿tú no has visto a Sandalio en estos días? Pues hace rato que no lo veo. Y tampoco has visto al amiguito este de él, Arturo, ¿no? Pues a ese es una pila de días que tampoco lo veo por todo. ¿Tú no conocerás a alguna familia, a alguien que viva cerca que yo pueda localizar a Sandalio? No, yo no tengo ni idea, no es muy difícil. Ay, gracias. Teniente Coronel, en las últimas 48 horas hubo 3 lesionados por actos violentos. Uno de ellos grave. Todos estos hechos fueron aparecidos, además no creo que tengan que ver con nuestro caso. Pero estuvo analizando 38 delitos de actos violentos. Uno de ellos sí se relaciona con nuestro caso. Y el ciudadano Joel Ortiz García fue detenido en estado de embriaguez y se le buscó una navaja. Amenazó a abrir la discusión a su suegro que está desaparecido desde ese día y además coincide con las características físicas del exceso. ¿Dónde tiene la navaja? Le fue entregada a Mary. Pásale esa información a Mónica para que preparen. ¿Se te perdió alguna cosa? Hace rato, pues si no te fijaste. Y tú sigues con lo mismo, chico. Soy la chica que al final yo soy el que tiene que arreglarlo todo. ¿Y de los constantes? 18 en todo el país. Amplía los últimos 6 meses. 6 de ellos en La Habana y 3 tienen características similares a la víctima. Ya tengo las impresiones registradas, se las puedo pasar. Pásaselas a Amelia para que la protege con la pelucisa. Está bien.
Lo que yo hago y lo que yo me sacrifico no cuenta para nada. Sí, cuenta, pero es que cuando te pones a pensar solita, sin guiarte por mí, todo te sale mal. Y por eso mismo fui y hice lo que... ¿Hacer qué cosa, Leandro? Leandro, ¿qué fue lo que tú hiciste? Deja mi cosa tranquila. Oye, está bueno, chica, cállate, ¿qué te pasa? Es Joel Ortiz García, tiene 32 años, vive en Plasencia número 314, esquina A, cuartel, en Centro Bueno. Nuestros peritos están analizando su navaja, pero nos ahorraría mucho tiempo si nos dijera quién agredió. Usted no me da tiempo. Pero además yo la llevaba porque no sé dónde está. Porque tuve tremenda discusión con un tipo ahí y ya. ¿Usted lo que tenía era miedo de ser agredido por algún ciudadano? Es que es un tipo del ambiente y me tengo que cuidar mayor. ¿Por qué fue la discusión? Porque voy a escalar esta hablando y saliendo y haciendo la visita a un tipo que hace tremenda por tiempo, no sé cómo está la vez. Se valoró tanto que amenazó a su suegro. Y justamente desde ese día está desaparecido. ¿Qué fue lo que hizo usted la noche del día 14 y la madrugada del 15? Si encontramos algo en su navaja, y si su suegro no aparece, vamos a volver a hablar. Sí, Silvio. El problema es, en el sector hay un ciudadano nombrado Yanquiel San Pedro Navarro, que es un altercado con un vecino, que se corresponde con las señas del occiso. ¿Cómo fue? Tuvieron una discusión, porque el otro ciudadano nombrado Jorge Marrero Pérez estaba ebrio y lo ofendió. Primero se fueron a las manos, luego Marrero fue a la casa a buscar un machete para que viniera de Madrid. Pero bueno, las cosas quedaron ahí por la intervención de algunos amigos. Eso no pasó nada. No exactamente, Silvio. Desde entonces nadie ha vuelto a ver a Marrero. Y Yanquiel tiene antecedentes por la creación del libro público y lesiones. Es un hombre bastante bueno. Eso es interesante. ¿Tienes la dirección? No, tengo algo mejor. Está sentado ahí fuera. Ah, vamos a verlo. Oye. Mamá, este viejo es legal. A mí esto de estar dando dinero participado, tú sabes que no era jamás. Y así no me voy a ir. Y si me voy algo, le derrumbo la apuesta. Al final me voy a escapar porque yo estoy por el medio. Y yo seguimos juntos viviendo en La Habana. Pero él intentó agredirlo, ¿no? No, no, no. Ni siquiera se me acercó. Ni siquiera pudo levantar la guámpara. Es que ese viejo no está en la guapería, ¿entiendes lo que quiero decir? Posteriores. Por favor, no me mienta que nosotros vamos a llegar al fondo de este asunto. Fíjense que el jefe sector me dijo que si quería podía levantar una acusación en su contra. Tenemos un pequeño problemita con ese incidente entre ustedes. Desde ese día, Jorge Marrero está desaparecido. Y tenemos restos humanos sin identificar en la morgue que se corresponden con su descripción. ¿Usted quiere decir no, que no, 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 no. Yo no quiero decir nada. Nosotros trabajamos con la información y las investigaciones que hacemos. Mire, oficial, yo vengo con una denuncia por estado. Aquí traigo los nombres, traigo la dirección, lo traigo todo. Y mire, ahí está, toma mi carnet de identidad. Unidades de Centro Habana. Todo estaba controlado. El hijo de Marrero le quitó el machete y lo tranquilizó. ¿Existe la posibilidad de que Marrero cumpliera su promesa? Ay, eso no se sabe. Nunca uno conoce bien a las personas. A veces
las personas más cercanas te dan sorpresa. ¿Te comunicaste con el compañero de refugio? Me comuniqué y me involucré. Y resulta que de acuerdo a los restos que había en el envoltorio, solo pueden haberse desplazado a unos 0,042 kilómetros por hora, de acuerdo al lugar y al movimiento de la marea. ¿Y Yanquiel? Yanquiel. Yanquiel sí es capaz. Quiere decir que casi no se movieron del lugar donde lo depositaron. Exactamente. ¿Algo más? Bueno, sí, hablé con el jefe del sector que atiende a IOD. Y parece que sus declaraciones son ciertas. Coinciden con el horario más o menos en que debe haber sucedido el asesinato. Además, el suegro apareció. Y en la navaja no se encontró mácula ninguna. Aunque sí cometió el delito de exportación y tenencia ilegal de armas. Bueno, lo vamos a procesar por eso. ¿Y es normal que Marrero se pierda varios días, como ahora, sí? A veces. Él dice que tiene una mujer, sí. Ay, pero es tan borracho y a las dos. Guarda. Mire, ¿qué sandalios ha perdido? Me debo dinero. Señor, que yo no conozco ningún sandalio, compadre. Todo mal. Demasiadas manos me tiene esta historia. Descartamos de aquí. Como no teníamos la huella de Marrero, llevamos al hijo a medicina legal. Pero bueno, no identificó los restos como lo de su padre. Así que el caso fue concluido. ¿Y lo que evadió de los hospitales psiquiátricos? Tenemos dos, pero ninguno coincide con las características físicas de lo que estamos buscando. Miren, a lo mejor no es nada, pero en una unidad de Centro Habana se hizo una denuncia por doble estafa. Dos hombres que estafaron a dos mujeres. Los cuatro están vinculados entre sí. Y la denuncia la hizo una de las mujeres estafadas. Esta es la copia de la denuncia. ¿Y qué te hace creer que ese caso tiene algo que ver con el mal? Bueno, los dos estafadores son amigos, tienen más de 60 años, viven solos. Uno de ellos tiene antecedentes penales múltiples, tengo las huellas. El otro no. Pero además, no se los ve desde un día antes del supuesto asesinato. Pásale las huellas a media para que las coteje. Mónica, dile que nos pasen el caso concreto para investigarlo. Silvia, a trabajar. Esto pinta lo bastante interesante para averiguar más. Mañana. Esta ciudadana, Roxana, no es muy recomendable que digamos, pero... ¿Pero es recomendable en qué sentido? No, a ver, yo no quiero que usted sea de una idea equivocada. Ella no es una mala persona, y no es ninguna estafadora, hasta donde yo sé. Y tampoco ha tenido nunca problemas por eso. ¿Pero? Pero, es ambiente bajo. Es mal hablada, chuma, vulgar, un poco escandalosa, ¿me entiendes? Y de hacer amenazas. ¿Y el esposo? Norberto. Norberto es un hombre bastante violento y ha tenido varios problemas por eso. Vamos a citar a Roxana para que venga. Está bien. ¿Usted conoce a Sandalio hace mucho tiempo? Claro, no, de toda la vida. Desde hace más o menos 10 años, cuando Sandalio y Carmen, la que era su esposa, vinieron a vivir para acá. ¿Y a Carmen no vive con él? No, ya va. Ella se enamoró por ahí y se fue. Porque la pelea era en diaria. Y no te hagas el sonso conmigo, que tú sabes muy bien que yo te di un cuarto. Está bien, pues tú te fuiste y me abandonaste. ¿Y qué? ¿A ti qué te importa que yo me haya oído? Tú lo que tienes que darme el nombre o te voy a matar la ley. Y tú sabes muy bien que me pertenece. No, tú no te vas a regalar más nada. No te hagas el sonso y acaba de darlo, porque te voy a poner eso, pero bien malo, porque tú sepas. Bien malo, porque te lo voy a poner. Vete. No, vete. Ella está reclamando su parte de la casa. El Sandalio no quiere dársela. Yo estoy segura que se va a terminar en los tribunales. ¿Y ella es copropietaria? Sí, lo he entendido que sí. Pero por lo menos es el tema que sale a relucir en todas las discusiones. Se lo voy a pensar que yo me pongo a escuchar. Pero es que ellos no discuten. Escandaliza. Cada vez que Carmen o Lano, su hijo, viene por aquí, la escandalera se oye en la otra cuadra. ¿Y cuándo fue la última vez? La última, fue precisamente la última vez que vi a Sandalio, más o menos media tarde. Te dijeron hasta además que iban a morir. Acabo de resolver el problema de la casa ya, Sandalio. Y ahí yo te dije. ¡A mí no me interesa que acabo de resolver el problema de la casa! ¿Y las amenazas eran incluso hasta la muerte? Sí,
Amén. Esos días se formó otro lío. Porque resulta que Sandario le vendió la casa a una tal Yumica sin que Carmen lo supiera. ¡Oye, chico, que abras la puerta! ¡Abre, porque si no te vamos a matar! ¿Que si no abres? Oye, no, ¡abre la puerta, oye, como quieras! ¡Abre, coño! Tú sabías que te iba a ocurrir. Ahora vamos echando. No me hiciste caso, ahora que lo traen a oírte. La verdad, si no quieres votar, no quieres, vamos. Oye, que no me conteste, vamos echando. A mí yo estoy seguro que es el lío de la venta y, bueno, es cosa de Sandario. Es cosa de Arturo. ¿Arturo Pérez Tellez? Ese mismo. Ese es una mala influencia para cualquiera. Fíjense que también está perdido. Necesito hacer unas preguntas. Es sobre la denuncia que yo hice, ¿verdad? Sí, necesito que me aclare algunos detalles. Usted dirá. ¿Usted tiene idea de dónde puedo localizar a Carmen y a su hijo? Sí, cómo no. Yo tengo su dirección anotada ahí en la biblioteca del teléfono. A ver, oficial. Desde hace tiempo esa casa se ha convertido en una verdadera sucursal del infierno. Y mira, oficial, lo que yo necesito que usted entienda es que es muy duro que uno luche su dinero a pulmón todos los días. Un viejo cabrón, y usted no tiene la palabra, venga a estarla chuleando a una. Y deja que Carmen y Orlando se enteren que Sandario vendió la casa. Espérenme que voy a... Discúlpeme, antes de que me busque el dato, ¿me puede hablar más de Sandario? Sí, de su carácter, de sus relaciones, ¿cómo es? Usted sabe lo que pasa, que hay personas como ustedes en este caso que no se cercioran bien de con quién están tratando, y ese es el final, las estafas. Pero oficial, ese viejo es dinero que me tumbó a mí era bastante, pero a Yumica y a Leandro, que es el marido cubano que tiene ella, lo que le cogieron fue mucho, y yo creo que ese tipo es violento. Él manifestó la intención de hacerle daño a Sandario. Pero claro, ese tipo es ambientoso, de los que se reflejan pura. Y por supuesto que si coge el tubo también lo hará. Pues mierda, ese está desaparecido. Orlando, como una recomendación, en mi presencia modere su lenguaje. Pues está el insulto que se sube por las paredes, pero ese sí es incapaz de hacerle daño a una mosca. Usted sabe que yo tengo la impresión de que usted, además de indignada, está también preocupada, incluso atemorizada. Pero claro, oficial, usted no se da cuenta que... Ay, discúlpame, que Yumica y el Leandro loco ese son gente que no... Y si se imaginan nada, que yo estoy de acuerdo con Arturo y con Sandario, que no quiero que son jueces para arriba a mí. Comprendo. ¿Qué estaban haciendo usted y su esposo la noche del 14 y la madrugada del 15? Tranquilícese. Si ustedes tienen la razón, todo se resolverá. Pero a través de las leyes. Sin ofensa ni violencia. ¿Correcto? Uh-huh. Orlandito, por favor. Vamos a resolver esto de una manera civilizada. La razón y la ley están a nuestra parte. Así que eso es lo más importante. Mira, a ver qué has resuelto tú civilizadamente. Ah, sí, eso fue... Ay, oficial. Oficial, no me asuste. ¿Qué fue lo que pasó? Responda mi pregunta. Tengo entendido que a la tarde del día 14 usted le hizo una visita a Sandario, bastante poco amigable. Sí, porque ese tipo, lo que está envolviendo a mi mamá en el asunto de la casa, y es tremendo descarado. Pues le informo que esa misma noche asesinaron a una persona que responde a las características de Sandario. Oficial, ¿usted está acusando a mi hijo de asesinato? No lo estoy acusando. Todavía no tenemos elementos para confirmar que el muerto es Sandario. ¿Dónde estaba usted la noche del día 14 a la madrugada del día 15? Aquí en mi casa, viendo la televisión y durmiendo. ¿Y tiene algún testigo de eso? Yo estaba aquí. ¿Usted tiene llave de la casa de Sandario? Pues claro, si es en mi casa. Vamos a necesitar entrar. ¿Tú no tienes nada que decirme? No empiece, que te encanta sacarme el paso. Llevas días como dentro que le pisaron el trago. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es problema tuyo. Eso es problema mío. Es el problema tuyo, padre, que tú lo puedes hacer. ¿Tú sabes qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer lo mismo que estos siempre, que salí por donde mismo sacas tú. ¿Y qué vas a hacer, Fiana? ¿Qué vas a hacer? Amelia, procede. Permiso.
fumando. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, búscame los cigarros. No te voy a buscar nada, pero tú me digas qué fue lo que pasó. ¡Ojo, mamá, Rosana, búscame los cigarros! Este hombre está preso varias veces. Es un antisocial. Sus familiares no quieren saber nada de él. Al parecer el único que lo soporta es Andalio. Y con él mantiene una actitud carcelaria. Es un tipo muy desagradable. Oye, ¿y me queda ley que camino? No, si está eso, se lo pasa caliente, está buscando una pila de gente. Vale, dale, media hora estoy ahí. Dale, mueve. Sandalia encontramos varias huellas. Una se corresponde con el occiso y otras dos corresponden a Leandro Ramírez Cruz y Arturo Pérez Félix. Tú no me puedes dejar a mí sola con este problema que yo tengo. Uy, ¿cómo? No te das cuenta, que me tienes hasta aquí. Te tengo hasta aquí. Te tengo hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí te vas a poner de detrás tú sola por esa puerta. Como tú no sabes de lo que yo soy capaz. ¿Ah, sí? ¿De qué puedes capaz? ¡Tú no sabes de lo que es! El que sí sabe de lo que es capaz soy yo, para que sepa. Y que no se te olvide que aquí yo entro y salgo cuando me dé la gana. Si Leandro Ramírez tiene 30 años, tiene varias advertencias por acoso al turismo, su pareja actual es Yumilka López, una de las estafadas. Sí, este Leandro yo lo investigué y efectivamente es una persona muy violenta. Su relación con Yumilka es conflictiva. En los últimos días ha tenido más bronca que de costumbre. Arturo Pérez tiene una pésima conducta social. Ha sido sancionado en 3 ocasiones, 2 por estafa y 1 por robo con violencia e intimidación a las personas. Bueno, por fuentes confiables supimos que Arturo tiene una pésima conducta social, igual que todas las personas que se relacionan con él. Y hace varios días que no está por el barrio. Bien, Arturo y Leandro son nuestros principales sospechosos. Mónica, circula una foto de Arturo. Cuando esté ubicado, procedemos a su detención. ¿Por el delito de estafa? Sí, de momento sí. Silvio, investigame y mantén bajo control a Leandro. Cuando tengamos elementos suficientes, procedemos a su detención. Visítame para hoy a Yumilka. Otra cosa. Yo quiero felicitar a Susel por el magnífico trabajo que está haciendo. Sí, parece que en estos días tengo la intención femenina un poco... digamos. El tal Arturo estuvo ayer en casa de María Antonia, pero salió rapidísimo. Cuando fui a avisar, ya se había ido. ¿Y quién es esta María Antonia? Esta es una mujercita que él tiene desde hace algún tiempo. Y por lo que me dijeron, ella lo iba a visitar cuando estaba en prisión. Ella anda diciendo que el tal Arturo le va a poner la casa por los cielos, que se lo va a traer todo nuevo, que ahora sí que su vida va a cambiar. Bueno, si Arturo vuelve a visitar a María Antonia, tú te comunicas con él. Ok. Y a partir de ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Volvieron a ver a Sandalio después de saber que las había estafado? No, y es mejor. No sé qué hubiera pasado si me lo hubiera encontrado. Ay, usted me disculpa, coronel. Teniente coronel. Teniente coronel. Pero si me lo hubiera encontrado, por lo menos 3 galletas le hubiera dado. ¿Qué hizo la noche del día 14? ¿En mi casa? Leandro y yo no salimos a ninguna parte. ¿Por qué? Le voy a advertir que si me miente y lo comprobamos, van a estar en serio problema. Problemas son los que voy a tener yo cuando mi amigo extranjero, el que me dio el dinero, se entere que me estafaron. Claro, eso es dinero, ¿cree? ¿Usted se refiere a su esposo extranjero? Ahí. Que yo sepa, no es un delito tener 2 maridos, ¿no? No,
siempre y cuando no esté casada con los dos, puede hacer con su vida lo que haga. ¿Dónde está Leandro? Tenemos localizado a Leandro. Correcto, Silvio. Proceda a su detención. Correcto. Y dígame, Estela. Después que usted se fue de aquí el otro día, yo recordé que la noche en que Sandalio desapareció, mi amiga Mariela, que es vecina de Arturo, me contó que él y Sandalio tuvieron tremenda discusión. Porque resulta que Sandalio quería devolverle dinero a Mirka. Y Arturo le dijo hasta botija a veces. Pues, anormal por lo artículo que le dijo. Es que Mariela me llamó ahora mismo y me dijo que Arturo apareció, que está en este momento en su casa. Está bien, muchas gracias. Es que la acaba de confirmar la hipótesis que teníamos en Arturo. Bien, prepara la orden de detención. Permiso. Que te conozco a ti, que ya sé que está. Adquirir estos productos, pagó con billetes de alta denominación, ¿es posible eso, no? Sí, es muy fácil. Todos los días se recogen los registros de los billetes de 50 y de 100 y se archivan aquí. Un momento. Mire, aquí están. Ahora mismo le copio los números de serie. Por favor, también el número de carnet de identidad que presentó la persona para poder confirmar que fue la que adquirió los productos. Sí, comandante. Mire, en la inspección realizada en el baño pudimos encontrar máculas de aspecto hemático y fibras al parecer pedos. En la cocina encontramos máculas. Al parecer sangre ya es suficiente como para hacer un estudio comparativo. Si coincide con la de Sandalio, tenemos respecto al asesinato. Bueno, de momento es una hipótesis. Vamos a esperar los resultados. Dime. Eso es interesante. Yo voy a confirmarlo. Usted dirá. No. El que va a decir es usted. Porque a Sandalio lo asesinaron. Lo sabía. Efectuamos un registro en su casa y encontramos bastantes huellas. Sí.
los números de serie de los billetes. Yo le transmito la información a la mayor Mónica. Gracias. No, no tengo nada que decir. ¿Usted encontró el dinero de su pareja? No sé de qué me hablas. Mire, para su caso yo tengo tres variantes. La primera, no encontró el dinero ni el sandalio, pero invadió su casa por la fuerza. La segunda, le quitó el dinero a Sandalio y lo asesinó para que no le dijera nada a Yumilka. Y la tercera, no logró que Sandalio le diera el dinero y lo asesinó. No, a ver, no encontré a Sandalio ni el dinero, pero yo no lo maté. Yo fui a recuperar el dinero de Yumilka, pero hasta ahí yo no, yo no lo maté. Bien, esa es la mejor de las tres variantes. De todas maneras, se va a quedar detenido hasta que verifiquemos su versión. Acabo de confirmar la información del vecino que dijo que estaba jugando dominó la noche de los hechos y que vio a Roxana salir a las 9 de la noche de la casa y regresar a las 1 de la mañana. Que venía con Norberto y venía discutiendo con un paquetito. Bueno, ahora hay una contradicción entre la declaración inicial y lo que me están informando. Quítamelo para mañana. Vamos a aclarar esto. Tengo respuesta del banco. Y efectivamente, Yumilka hizo una extracción en un cajero automático ese día. Y el número de serie de los billetes coincide con la compra que hizo Arturo en la tienda ese día. Bueno, esto no es una prueba concluyente, pero puede ser importante. Porque puede convertir a Arturo en el sospechoso número. ¿A la policía? ¿Mañana qué hora? Todavía no, estoy esperando los resultados de Amelia. Estamos hablando de una persona con características muy especiales. ¿Y el peritaje psiquiátrico? Ya lo tenemos. Es una persona ambiciosa, agresiva, no soporta los obstáculos, sin que le provoquen una reacción violenta. ¿No? Tiene trastornos de la personalidad, pero no llega a la imaginación. Y según el momento en que sucedieron los hechos, ese era su estado. Estaba completamente consciente de lo que hacía. En condiciones de enviar el caso a la fiscalía, pero queremos ser justos y entender. Al menos yo quiero entender cómo fue que mató a su mejor amigo. Yo no quería matarlo. No sé ni cómo pasó. Me fue a la casa a pedirme el dinero que había guardado de Yumilka para devolverse. Tú eres muy infeliz, Sandalio. Un infeliz normal, ¿no? Tú no tienes nada aquí en la materia gris esta. ¿Viste? Tú tenés que tener un cerebro ahí, coño, pero no tienes nada. ¡No te voy a dar un tiro! También, pero en otro lugar. Hay que sentir miedo, mucho miedo. Algo así que me atorralaba, que me presionaba, que me apretaba. ¿Cómo se siente saber que mató a su mejor amigo? Por un poco de dinero. El
Tribunal Popular Provincial de La Habana sancionó al ciudadano Joel Ortiz García por el delito de portación y tenencia ilegal de armas a 6 meses de privación de libertad. Al ciudadano Leandro Ramírez Cruz, por el delito de violación de domicilio y registro ilegal, a 6 meses de privación de libertad. Al ciudadano Arturo Pérez Telles, por los delitos de homicidio y estafa, a una sanción conjunta y única de 20 años de privación de libertad.